Laguna Gris, Río San Juan, Alian Samuel. Alian, saluda. Pedro, saluda. Desde Río San Juan, para el mundo. Hey, aquí estamos. Entonces, vamos a estar contándole todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy aquí, en esta zona única, Río San Juan. Que si usted quiere conocer un verdadero paraíso en la costa norte, venga a Río San Juan, en la provincia de María Trinidad Sánchez, y busque lo que le llaman Laguna Grigri, para que conozca un verdadero paraíso y no muera sin bautizar. Bueno, en este preciso momento arrancamos nuestro recorrido por toda la Laguna Grigri. Vamos a ver gran parte de la belleza de esta zona, sobre todo porque esta es una zona única en República Dominicana, Río San Juan. Entonces vamos a ver parte del recorrido que vamos a hacer en este día, en este reportaje especial. Como podemos ver detrás, aquí tienen las redes. Ahora mismo está pasando un tipo de pez que se llama cojinúa. Ese tipo de pez abunda mucho en este tiempo. Entonces aquí los pescadores bucean con plantas, también bucean a pulmón y es muy eficiente la pesca. Porque por un lado es beneficio para nosotros y también ellos se van conforme con el tour que les damos, que les mostramos. Ya aquí estamos viendo parte de los manglares de esta zona de la Laguna Grigri, que como le dije al principio es una zona única en República Dominicana, ubicada en Río San Juan. Río San Juan, tierra bendita. Y aquí estamos ya observando parte de las aves exóticas que tiene esta zona. Bien, ahí está parte de las aves. Lo han frenado a Río San Juan. Lamentablemente aquí tenemos mucho área de aquí vienen muchos turistas, pero sucede lo siguiente: aquí cuando una persona quiere venir a construir le cierran el paso. Cuando un inversionista viene y siempre viene sacándole una cosa o la otra y no dejan que Río San Juan desarrolle hacia adelante. Aquí en la laguna se celebra el canabarengue, el único canabarengue que se celebra en el medio de la laguna es aquí. Ponemos una tarima en el agua, comienza un jueves y termina un domingo. ¿Por qué le dicen la playa de los muertos? Porque era un cementerio. Yeah. El cementerio se formó cuando en los años 60, cuando Trujillo. Sí. Pero es una de las playas más bonitas que tenemos. En aguas profundas nos encontramos en este preciso momento aquí compartiendo. Tiene mucha importancia principalmente para el pueblo, porque de ahí mayormente vive mucha gente. Como tú puedes ver los botes, en los botes ellos te dan una tarifa y te llevan desde aquí hasta la cueva de la golondrina. Porque la laguna desemboca en la mar, entonces el agua es salobre. De ahí te llevan a la cueva de las golondrinas a ver el perfil de la cara de un indio, pasan por donde hubo un restaurante, luego te llevan a la piscina natural y luego está el sol. Muchos turistas vienen y muchos muchachos de la escuela, de distintos pueblos, vienen para montarse unos botes. Y mayormente las personas de la Gallera Vieja, que son los que tienen más los botes, que son de ese barrio allá atrás, son los que se benefician de ella. La importancia de la Laguna de Gris descansa en el tour que hacemos en los botes. Ustedes vienen 6 personas, toman una embarcación aquí. Esa embarcación lleva a un capitán que hay que pagarle una comisión, 1%, lleva combustible y ese tour se toma 1 hora de ida y vuelta. Pero si el cliente quiere pararse
y hay que dejarlo allá 2 o 3 horas, hay que dejarlo y lo buscar. Entonces nosotros con 2,000 pesos prácticamente estamos trabajando para dar el servicio, pero prácticamente no nos es rentable, porque sabe que todos los costos han subido, tanto de los materiales para la construcción de los botes, los combustibles y toda la canasta familiar, y todo ha subido. Y prácticamente este es uno de los sitios donde más barato paseamos. Lo que pasa es que la gente siempre se queja. Pero usted dura una hora en un bote corriendo por 2,000 pesos, 6 pesos más. Yo pienso que no es un precio tan caro si usted analiza realmente los costos que se saca de ahí y lo que le queda al dueño del bote. Ya llegamos a la cueva de la Golondrina, lugar único aquí en la zona de Río San Juan. Usted se monta en un bote y los muchachos lo traen aquí. Primero pasa por los manglares y llegan hasta aquí, hasta la cueva de la Golondrina. Es un lugar sumamente bonito. Solo hemos visto como 3 o 4 golondrinas, no hemos visto más de ahí. Pero aquí estamos dando una vuelta a la redonda de cómo es esta área, una área bonita, romántica también, y se ven algunos dibujitos, se ven algunos dibujos en esta parte. Esto es parte de lo que tenemos aquí en la zona de la costa norte, Río San Juan, la zona de Nenco Paredes, nuestro hermano y amigo periodista. Nos vemos, hasta la próxima.